Comisaria Bedillo, oficial Villalba de Guerrero, yo sí le quiero decir unas palabras para que por medio de usted le retransmita al comandante de la Guardia Nacional, porque es injusto todo lo que estamos pasando, porque el personal administrativo, cuando quieren, somos parte de la institución, y cuando no, no. Esa es una. Otra, somos el personal más perjudicado, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos en las oficinas y vivimos del puro sueldo. Nos traen aquí sin viáticos, sin pasaje, sin hotel. No nos dan ninguna garantía y llegamos aquí y nos dicen que no saben cuándo van a estar los oficios. ¿Quién nos paga ese dinero? Bueno, ¿y sí, pero no es una violación de derechos humanos porque no hay comida ni techo. A los compañeros en un destino que no es nuestro. A los compañeros operativos les llegó su oficio a la inscripción donde están sin hacerlos gastar. Nosotros vivimos del sueldo. Venimos un autobús, al menos de Guerrero, cuesta 700 pesos. No me quiero imaginar los de Chihuahua, los de Nuevo León. O sea, y usted es el conducto, o no sé a quién usted le vaya a decir para que le expresen nuestras palabras, porque no nos vamos a quedar callados. Es una injusticia lo que nos están haciendo. Venimos aquí gastando de nuestro dinero y aparte nos van a correr. Se le hace justo. Porque eso es lo que están preparando. Bueno, eso dice usted. Eso dice usted. Eso dice usted. Usted no sabe. Garantícelo por escrito. ¿Sí? Eso es lo que se dice. No es cierto. Es una violación a derechos humanos lo que están haciendo. ¿En qué momento nos van a pagar esos viáticos si los de Vengados tardan 2 años? Cuando era policía fea con la Guardia Nacional, menos que no hay dinero. Ni presupuesto. Y venimos pagando de nuestro dinero para que al último digan, o firmas tu cambio donde te manden San Juan del... O renuncias. O renuncias. Eso es injusto. El verdadero personal de servicio. Es un abuso de autoridad. De servicio. Somos los administrativos. ¿Por qué? Porque los administrativos vivimos del sueldo, no salimos a carretera. Y estamos. Más, sin embargo, en fechas. Cumplimos a las 7:30 y no es justo que vengamos. No sé. No sé para qué los traigo. No sé para qué los mandaron a llamar. ¿Cómo no van a saber? Por favor. ¡Es injusto! Que nos den la cara con ustedes. ¡Es abuso de poder! ¡Es violación de derechos humanos! ¡Somos personal civil!